Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero y como todas las semanas tenemos muchísimas novedades para compartir con vos. Acuérdense que también nos pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nuestro programa los adelanta. Desde la calurosa Barcelona te mostramos la edición 2019 de la Puig Vela Clásica. Navegamos en la nueva creación del astillero clase A, la lancha 210. Y desde Italia, lo último, último de Riva, el Corsaro 100. Temporada tras temporada, la Puig Vela Clásica se afirma en el calendario como uno de los trofeos más anhelados dentro del circuito de clásicos del Mediterráneo. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a presentar la edición 2019 que terminó hace muy poquitos días. La regata Puig Vela Clásica 2019 volvió a convertirse en una de las pruebas mediterráneas protagonistas del calendario internacional. Relajarse y disfrutar, eso es lo primero. Los barcos clásicos son barcos para disfrutar y que además hacen regata. Entonces eso es lo que venimos a hacer aquí y ese es el espíritu de esta regata. Continuando con su incuestionable ADN, esta 12ª edición, en opinión de los regatistas, aprovechó las excelentes condiciones del viento, de las mejores en muchos años, completando así las tres pruebas programadas en unos recorridos variados y acordes a las distintas flotas. La primera regata disputada perdurará en el recuerdo de participantes y seguidores gracias al generoso viento de hasta 22 nudos de intensidad, poca mar y un recorrido costero de 18 millas, esta vez igual para todas las categorías. Pero tampoco deslucieron la segunda prueba con viento medio ni la jornada del día de cierre disputada con viento ligero en un recorrido técnico entre boyas. Sí hubo un paciente y oportuno aplazamiento esperando el viento térmico apropiado. Los mejores barcos de Europa y otros llegados de diferentes continentes, como el Cipino de Argentina, capitaneado por Daniel Cielecki, formaron parte de esta prueba legendaria que todos los años se transforma en un museo flotante en el puerto de Barcelona y en el campo de regatas. Los vencedores por categorías fueron Guía Clásicos 1, Argos Clásicos 2, Moonbeam of Life Big Boats, Marigan Época Cangreja y Fior 3 Marconi. Estas embarcaciones recibieron su galardón de manos de Marc Puig, presidente de la Corporación Española Puig. Las leyendas del mar se despiden un año más de uno de los circuitos de vela clásica más legendarios del Mediterráneo. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Si querés disfrutar de la mejor náutica y lifestyle en una sola revista, no te podés perder Paralelo Cero Magazine. La conseguís en los principales kioscos de Capital y del Conurbano. Y si sos muy tecnológico, podés ingresar a comunidadnautica.com para tenerla totalmente digitalizada de forma gratuita. Mirá qué buena información te estoy tirando. Acordate, Paralelo Cero Magazine puede ser tuya. Ahora, momento de la primera pausa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas, que ya volvemos. Primera pausa en Paralelo Cero y en menos de un minuto conocemos la nueva clase A 210.
La lancha clase A210 es una moderna embarcación de 21 pies fabricada por el astillero de Tigre. Hoy aquí en Paralelo Cero vas a conocer todos sus detalles de este último lanzamiento premium. Astillero clase A de Argentina, con una amplia trayectoria en la construcción de cruceros de placer, empezó a incursionar en los últimos meses en la producción de lanchas. Hoy te mostramos uno de los flamantes modelos, la K210 con motor fuera de borda. Estas son sus características más importantes. Eslora 5 metros 94, manga 2 metros 45, puntal 1 metro 21, calado del casco 40 centímetros. Depósito de combustible 120 litros, rango de potencia 150 a 200 HP, habilitación 8 pasajeros. La K210 tiene un diseño exterior muy deportivo, con una proa bien agresiva y un parabrisas plano color negro, con el tamaño ideal para acompañar la deportividad del diseño y al mismo tiempo permitir buena visibilidad. El fondo tiene un eficiente diseño que muestra sus virtudes en cualquier condición de navegación. Pocas matrices componen la sólida estructura de este modelo, construido íntegramente en fibra de vidrio y Coremat. El motor instalado en esta unidad tiene una potencia de 150 HP, con el que obtuvo una buena performance durante la prueba de navegación. A 3000 RPM promediamos una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen final de 5600 vueltas alcanzamos los vertiginosos 40 nudos. A potencia de crucero, el instrumental original del motor indicaba un consumo de 16 litros hora. Sale a planeo muy rápido, tiene una navegación estable en todo momento, corta con solidez las olas y es muy fácil de conducir. Para finalizar, decimos que la K210 es una lancha moderna y atractiva, con muy buena condición de navegación y que además tiene el prestigio de la marca clase A. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, segunda y última pausa, pero no te muevas de tu asiento, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero aquí en el Garage TV. Después de la pausa llega un nuevo Riva. Ya volvemos. Y si quieres ver este programa online en directo, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y ten en cuenta que no solo vas a ver Paralelo Cero, sino también la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora te vamos a mostrar un fabuloso barco, imponente por donde lo mires, y se trata del último lanzamiento del astillero Riva de Italia, el Corsaro 100.
Estamos viendo un yate motor de lujo de 30 metros de eslora cuyo precio está estimado en algo más de 7 millones de euros, a los que habría que sumar hasta un millón más dependiendo de los extras y la personalización de los interiores. Se trata del Riva 100 Corsaro, que tiene las siguientes características. La eslora es de 29 metros 90, manga de 6 metros con 70, el calado 2 metros 26, desplazamiento 99.000 kilos. Depósito de combustible 9.000 litros. Tiene dos motores MTU 16B2000 con los que desarrolla una velocidad máxima de 28 nudos y un crucero de 24 nudos. La autonomía 300 millas náuticas. Y las comodidades están distribuidas en 5 camarotes y 6 baños, más dependencias para la tripulación. Este modelo perteneciente a la línea de cruceros Flybridge de Riva fue presentado en Europa durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en 2017 para oficiar como embajada flotante de la escudería Ferrari. Se trata de una de las embarcaciones más grandes del catálogo de esta marca, famosa por sus lanchas Acquariva y Rivarama. El 100 Corsaro se destaca por su diseño deportivo y agresivo, obra de Mauro Micheli y Sergio Beretta de la Oficina Italiana de Diseño. A simple vista llama la atención por las grandes extensiones de los ventanales polarizados, lo que marida con el color gris oscuro metalizado del casco, presentando una estética ultramoderna con el aporte de gran cantidad de luz al interior. La proa se presenta con un perfil afilado, mientras que la popa es ancha y escarpada, descendiendo hasta una plataforma de baño y un garage con capacidad para un arsenal de juguetes acuáticos, como una pequeña lancha auxiliar, varias motos de agua y equipos para buceo. El barco es puro hedonismo. En proa encontramos un sofá enorme en forma de U y más cerca del parabrisas un área solarium con camastros. También se puede tomar sol en la cubierta superior, zona que cuenta con una barra para celebrar fiestas de forma más discreta. La popa, por su parte, está estructurada como una terraza donde una decena de invitados puede compartir una comida al aire libre. Hasta 20 personas pueden disfrutar del lujo del barco, si bien solo la mitad tienen alojamiento a través de los 5 camarotes. Riva no escatimó esfuerzos a la hora de dotar de elegancia a los interiores, aprovechando sus más de 100 años de experiencia en carpintería y ebanistería. El 100 Corsaro es el sucesor de muchos yates legendarios. Una combinación perfecta de confort, rendimiento, estilo, tecnología, diseño y seguridad. Además, claro, de un toque especial de clase. La esencia de Riva. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero acuérdense que si tienen ganas de seguir conectado con nosotros, lo pueden hacer a través de la amplia plataforma de comunicación que tiene nuestro programa. Y por supuesto, los invito una vez más a ingresar a nuestro Instagram y a mi Instagram personal, que es Honestidad78. Les mando un beso muy, pero muy grande y los espero aquí la semana que viene. No me fallen, que los voy a estar esperando. ¡Chau!